Comunidad, bienvenidos a Señal Libre, Sabes el señal que estás esperando para mantenerte bien informado y comunidad que creen ya levantó la mano a la primera persona que buscará ser candidata, en este caso candidata, a la presidencia de México en el 2030 y se trata de la ex alcaldesa de la delegación Cautemo, ex candidata también de la misma delegación, primero por parte del PRD, pan PRI, esa posición que salió peleada, se fue a Movimiento Ciudadano y salió peleada. ¿Y qué aplicar por Pues de la de mi cabecita de algodón, ¿no? Va a formar su propio partido político, y esta mujer pues ya dijo nada más en la fregada, yo tengo la imagen, tengo el talento, tengo el porte, esta sexy fashionista candidata, ¿No? Fue polémica en su tiempo de nada, de la acción cautemos por todos los vestidazos, el peinadazo, las tuñadas que se daba, todo eso, pues dijo, tengo todo, ¿No? Para poder ser este candidato, así voy a ser como la Peña Nieto, pero versión mujer, ¿No? <laughs> ya se lanzó, ya está formando su propio partido, el problema, comunidad, es que se está juntando, pues, con el mismo de siempre, ¿no? Ya fue a pedirle consejo a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, mira, ¿quién Se le fue a pedir consejo, ¿no? Los creadores del Partido Humanista que pues nomás pelas, no sirvió para nada. La pregunta es, comunidad, ¿creen ustedes que Sandra Cuevas tenga el suficiente capital político para formar primeramente un partido y segundo para ser candidata? Deja tú, para, deja tú ganar, para que llegue al menos a estar en la, en la boleta electoral. ¿Creen que Sandra Cuevas? Tiene, no sé, la, la capacidad para o saber manejar todo lo que es todo lo que conlleva crear un partido político. La verdad, lo dudo mucho. Y menos cuando te estás rodeando pues, de las mismas lacras de siempre. Así que, ¿qué harían ustedes, comunidad? ¿Votarían por, esto, por esta opción? ¿Les gustaría otro partido político para variar? O sea, lo que se trata de hacernos de ellos, están formándose más. ¿Qué harían ustedes, comunidad?